Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Hardcore Dragon con Draco y la Mouse. Y bueno chicos, en el anterior episodio conseguimos esta armadura que es una locura, que ahora la vamos a hacer encantar. Y hoy vamos a hacer varias cosas que dije en los episodios anteriores que íbamos a hacer. Para empezar, vamos a seguir. Primero vamos a sacar experiencia de aquí, porque en el episodio anterior nos quedamos cortos en cuanto a la experiencia que podíamos nosotros encantar, o con la cual encantamos esta nueva armadura, que es un poquito peor que la que solíamos tener, pero mola un montón, es impresionante. Podemos empezar a hacer lo que viene siendo los preparativos para la nueva armadura, que necesitan un elemento especial que se necesita infundir primero y después hacer una infusión de esa infusión y volver a infundir. Más o menos las infusiones son como el nuevo tipo de crafteo que tarda un poquito más, pero están muy buenas. O sea, estamos consiguiendo cosas en Thawncraft, en este Minecraft, que por ahí haya gente que dice, no, yo me tardo menos tiempo, pero hey, que estamos estableciendo aquí un imperio impresionante. Si hay algunos pequeños fallos en el mapa que tengo que corregir por mi forma de jugar, porque para ganar tiempo, por ejemplo, pongo un frasco aquí, rompo un bloque y lo pongo en otro lado. Básicamente lo que hago en la vida cotidiana, de agarrar una cosa y dejarla en cualquier lado, lo hago aquí también. Creo que tenemos que hacer esto, básicamente, que se hace con una estrella del inframundo, dos de estos cristales, diamante y ojo de Ender. Ojo de Ender tengo aquí, diamante hay, faltan las estrellas del inframundo que habría que ir a buscar, pero podríamos empezar a hacer estas infusiones y ver si tenemos suficiente para hacer cada una de estas infusiones, pero es lo haremos en el siguiente. Empezaremos con ese tipo de infusiones. No, tenemos que empezar en este episodio, ¿saben por qué? Porque si hacemos las infusiones que tardan fuera de los episodios, va a ser mucho más rápido. Así que déjenme ir a buscar la estrella del Wither y después nos vamos a fijar abajo qué es lo que nos faltan y encantamos la armadura, que ya vamos por el nivel 44, y más esto vamos a hacer muchos más niveles, ¿vale? Ahí estamos, 10 y pico. Las estrellas del Wither tienen que estar aquí. Voy a llevar 1, 2, 3, tampoco hay que hacer mucho porque salen 8 de cada uno de estos, pero creo que cada una de las piezas de esta armadura requiere varios de esos cinchors, así que está peleaguda la cosa. En cuanto a las esencias, no sé si me dan las esencias que tengo en este preciso instante para llegar. Como experiencia tenemos infinita, pero mira, si hubiésemos puesto el conjunto thermal, hubiésemos hecho más rápido en varias cosas, porque hay un autoclicker en ese mod que nos hubiese servido bastante. Ahora bien, lo que necesitamos, la armadura que digo que tenemos que hacer, y todo esto se hace con Inchor, así que vamos a necesitar bastante, pero los gateways se hicieron con Inchor, va, pero es esta armadura. Se empieza haciendo con la ropa esencial, que se hace de esta forma, y el Inchor se hace de esta otra forma, con diamante, estrella del Wither y ojos de Enderman, vale. Y los shards del Nether y del End que junté yo en anteriores entregas de... en anteriores capítulos y en anteriores entregas de mi Hardcore Dragon, que son Nether, End, que tengo más Nether que End ahora, antes era al revés. Así, y déjenme ver, diamantes, creo que el diamante va arriba, el diamante va a, el diamante va arriba, sí, el diamante va arriba, el ojo abajo, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Y después creo que el rojo va a este lado y el verde va a este lado. Si yo lo miro de frente, esto queda al revés. Exactamente al revés. El verde va aquí y el rojo va aquí. Vale.
Y ahora a ver qué necesitamos. Necesitamos humanos, tenemos Lux y Espíritus. Humanos, Lux y Espíritus. Lo que más me preocupa es obviamente el Espíritus. A ver. Espíritus. Espíritus. Espíritus tiene que ser medio blanquito. Máquina 64 de espíritus, ojo. Humanus tengo que tener porque tenía yo por aquí. Vale, aquí hay cerebro. Vale, aquí hay humanos suficiente. Luz había aquí. Bien, y ahora necesito el espíritus que lamentablemente yo tenía en algún lado, pero creo que lo perdí. Este es Volatus, Volatus. Tormenta. A ver, no puede ser tan... Un movimiento. ¿Me lo habré dejado arriba? No. Pero tengo una cantidad de Metalum. Esto no. Esto... Ah, vale. Este no. Más movimiento. Volatus. Me gustaría tener algo que me marque... Tú eliges el... La esencia y que te marque dónde estás, ¿saben? A ver. Más de eso. A ver, ¿qué espíritus tengo que tener en alguna parte? A ver, si empiezo la infusión. Y tengo, pero no, me molesta. Me molesta mucho no poder encontrar. A ver, ¿qué puede estar aquí abajo? No. Bueno, voy a fijarme ese de arriba, porque por ahí se quedaron las cosas de infusiones anteriores, o no las bajé. Que puede ser, ¿no? A ver... voy a fijarme en la parte de abajo. ¿Espíritus tengo que tener en algún lado? Aquí, a ver... Aquí tengo Terra, Ignis, Fames y Metal. Y uno que se va a comer una. Cuento. Ahí está, para que vuelvas. Si les digo bien, yo estoy seguro que Espíritus posee por algún lado, pero no sé dónde. Vamos a la máquina. Ahora lo que puedo hacer es fijarme en el Tamonomicon, qué es lo que da espíritus. Es que hasta me parece que era difícil de conseguir, ¿saben? A ver, espíritus. Claro, ya me acordé porque era difícil. Bueno, tengo las piedras estas, ya me acordé. Vale, es que la vez que yo me puse a reunir espíritus para hacer esta infusión, me había dado craseos en Minecraft, porque... No, había perdido todo el inventario, perdón. Había perdido todo el inventario. Ya me acordé. Esperen que voy a tirar esto, que no lo necesitamos más. Igual podemos hacer más en cualquier momento. Dije en cualquier momento, que no voy a traerme otro gatito cometa, Que está bien que sean un poquito flipados, pero tampoco... La pavada. Subimos. Subimos. Esto que tenía encima. Vale, lo tendría que. Lo puedo analizar. Esperen que analizamos esto. Bueno. Vale, tiene un montón de cosas. Cuatro de espíritus, pero un montón de cosas más. Voy a tener que hacer más tarros. Que no mola un pelo. Vale, y traerme los de abajo. Metemos esto aquí. Le damos a la O. Sacamos uno de estos. Que las tuberías ya me estoy quedando corto. Esto lo tiramos. Vamos. Aquí. Le damos a... El botoncito. Miren, lo del botoncito este, la verdad, un hallazgo. Vale, aquí estamos, las botas van bien.
Vamos a sacar cada uno de los tarros, que para sacar los tarros voy a tener que meter cosas dentro del inventario. Y desperdiciar un ojo de Ender de paso. Voy a matar a este tipo a picotazo, miren, picotazo limpio. Toma, 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 y tengo listo. Ahí está, bañado, y más nivel de experiencia para mí. Vamos a meter. Que cada vez hay más cosas, vale. ¿Tengo cuatro espacios en inventario? No, todavía no. Voy a meter esto. Vale, quedamos esto. Vale. Que... ando a narices. Que el único agujero que hay... vale. Esto... esto... ¿que esto lo podía haber hecho fuera de cámara? Sí. Pero... ¿dónde está... ya va a salir la palabra, ¿eh? Ojo. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está la sorpresa? Bueno, ahí está la sorpresa. ¿Saben? No sé qué acaba de pasar. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a irnos a la máquina de ser feliz. Vamos a poner... uno de estos aquí. Voy a poner todos los frascos aquí, estos que traje de abajo, porque por ahí lo necesito para otro animal, que no creo, porque cada uno de los animales tiene cosas distintas, pero hay veces que un par de elementos, un par de esencias se juntan, y eso es lo que estamos buscando, o lo que yo pienso que se puede encontrar aquí. Pero un minutito, ahí estamos, listo. Voy a ver si está juntando en algún lado espíritus, esencia al jar abierta, o sea, tiene que estar juntando en algún lado porque no está acumulando, ¿sabes? Vale, sí está acumulando espíritus aquí. Y golem este no está funcionando, no sé por qué. Vale, a ver, puedo tener la campana de golemante aquí. Voy a fijarme porque este... ¿qué le pasa a este golem? Ah, vale. O sea, no lo está llevando aquí. ¿Por qué es la pregunta, no? Ahora ahí agarró el espíritus. O no, lo puso allá, parece ser. Metalum. Espíritus. Aquí hay espíritus. 66. Excelente, listo. Ya estamos con esto. Ahora le damos a esto y a graciar. Listo, con esto tiene que salir el Inchor. Que el paso más fuerte es, ya les digo yo, el espíritu. Que para hacer uno de estos se necesita bastante. Y ahora nos vamos. Va, tendría que quedarme un ratito, así que voy a sacar un poco más de niveles de experiencia para la armadura. Esto ya, con que les muestre una vez cómo se hace y para el siguiente capítulo lo tengan todo crafteado, no hay problema. Pasó lo mismo con lo otro, que me pasé de largo matando arañas y había sacado muy mal la cuenta porque había sacado que te necesitábamos 4 stacks de 64 cuando lo que estaba multiplicando no era en stacks, sino que era cada una de las partes. ¿Dónde pasa mucho eso? Cuando uno va a hacer matemáticas. Cuando uno estudia matemáticas y viene una prueba, uno se puede equivocar en las unidades. Equivocarse en un pasaje de unidades es terrible. Por ejemplo, uno puede decir que un mol es una unidad menor o mayor de unidades. Un mol son 6,60. ¡Hala! 6,02 por 10 a la 24... partes, o sea, se usa mucho en las moléculas porque es la unidad que se eligió en todas partes para medirlas, porque la unidad del carbón, un mol de partículas de carbón hay en no sé cuántos gramos, creo que 12 o 6 gramos de carbón, y es de carbono, y eso es lo que permite sacar las unidades de moles. Fácil, ¿no? Sí. Ya me di cuenta, los que no estén en el tema, o los que no sepan muy bien de qué estoy hablando, no hayan entrado todavía en el secundario, o los que no estén en segundo año de secundario o primer año, por ahí no tienen muy fijadas las cosas, pero quédense tranquilos que cuando tengan química o
vayan a la facultad, les va a quedar claro, lo van a tener que ver todos los días, básicamente. Así que ya les voy recomendando que le empiecen a dar duro y parejo. Si es que en algún momento se les viene a la cabeza, vamos a meterle toque frío 2 a esto. No, un toque frío 1 me parece un costo bastante normal. Aquí, protección 4. No, aunque protección. Voy a ponerle, lo que te digo, protección contra proyectiles. ¿Por qué? Porque me dijeron a mí que todo lo demás no era muy... no era... A ver, ¿cómo les puedo explicar? Lo probé cuando vimos la review de esta mesa de encantamientos y la verdad que es así. Cuando uno se pone protección en una parte de la armadura, lo demás no, es como que... ¿Cómo lo puedo explicar? Se anula los otros. Y además, cuando uno tiene protección, no es lo mismo que si tuviese protección contra el fuego. Protección contra el fuego te protege más contra el fuego. Lo de la protección es más ampliativo o amplía bastante más. O sea, uno puede tener protección y no protegerse totalmente contra el fuego, y con protección contra el fuego te proteges más contra el fuego. Lo de protección es por todo, básicamente. Así que venimos aquí, veo los animales que tenemos y recuerdo que tengo que hacer un acuario. Vale. Vamos a buscar los cristales que se multiplican con el Thinker. Se estoy viendo para ver en qué hora terminaremos y si me da tiempo suficiente y necesario. Tengo, dijimos, tinte. ¿Qué tinte tenemos? Porque teníamos tinte blanco que lo conseguimos con polvo de hueso. Y hueso tenemos una enormidad. Así que vamos a agarrar tinte blanco. Vamos a agarrar cantidades infernales de madera. 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 Y... Mira, madera, madera. Listo. ¿Para qué? Para primero acabar con el pueblo, que no lo quiero dejar. Ostras, el avión este está pasando muy cerca. A mí me da un miedo vivir en una ruta de aviones porque yo siempre pienso que se va a caer uno y que va a caer encima mío, ¿saben? O encima de nuestra casa. Así que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a eso, sí, siempre. No, bueno, cuidado. Hay que... Aquí, en desconformidad con lo que acabo de decir, no hay que tener miedo, pero... Es un miedo que siempre va a estar latente. ¿Qué es esto? Redwood Ornament. Redwood Ornament. ¿Qué es esto? Redwood Ornament. Pero, ¿cómo se hace esta? Con dos de estas. Ah, con losas de árbol. No, no me sirve. No me sirve, pero si yo hago así, por ahí consigo... No. Olvídenlo, esta madera no me sirve a mí. Fuera y fuera. Vale. Y tengo la magnetización. La maldita magnetización. Toma, y toma. Vale, pongo esto aquí, saco esto. Bien, más o menos, no te caigas. Vale, venimos aquí. Hice una tontería recién, me acabo de dar cuenta, ¿eh? Ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y metemos los tintes en medio. Y sacamos madera. Mucha madera. Y ahora vamos a hacer una casita blanca. Creo que con esto estamos más que salvados porque hay arena aquí. Vale. Bien, bien. Bien, miren, hace mucho que no les traía un episodio de... Madre mía. Un episodio de construcción. Y ya iba siendo hora para... Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Vale, eso no va acá. Vale. Necesitaría un hacha para estos momentos, pero pierdo más el tiempo entrando al inventario yendo a buscar un hacha que agarrando un hacha.
Ahí está. Y a la aldeana esa le acabo de topar todo el careto de una sola vista. ¿Listo? Esto, decí que me frenó el árbol, es más, puedo aprovechar el árbol, aprovecho el bug. Bueno, ahora no. Vale, ahora sí. Y ahora. Muy bien, así me gusta. La antorcha esta se va. Vale. Vale, yes, ahora sí. Ahora construir como me gusta. Sí, así. Para el piso tendría que usar otro tipo de material, la verdad que sí. Ahora vemos. Vale. Esto aquí. No, sí. Todo esto. Bien. Así. Sí. Perfecto. ¡Ay, qué lindo! Sí, dámelo todo. Bueno. Bueno, ahora espero terminar esta fila con esta madera. Si no tengo más, no hay problema. Bien. Y dije, y... Bueno, dos, tres. Listo. Esto ya está. Ahora, ¿qué otro material puedo utilizar? Vamos a buscar qué bloques tenemos dentro de las mochilas. Primero la blanca. En la blanca tengo cristal. Mira, aquí hay más madera blanca. Podría ser el piso de madera blanca o lo podría hacer de algún tipo de lana tintada, ¿vale? Que la lana creo que se hacía así. Tenemos lana y un montón de tela araña, así que vamos a sacarle provecho, que aquí sí que se me fue un pelín, se me fue un pelín todo, ¿saben? Vale. Más lana. Más lana. Bien. Bueno, no hay lana suficiente, pero creo que para hacer un piso de tela hecho prácticamente de telaraña nos va. Es más, dos podría ser. Toma ya. Toma columpiada que me acabo de mandar. Abro esto, saco el lapislázuli. Metemos eso aquí y ponemos esto. Y es más, podría ser un apaño. Ahí sacamos lana azul, aparte de un azul hermoso. Ponemos esto aquí. Metemos esto dentro, sacamos este, metemos eso aquí, digo, metemos esto aquí y ahora podemos hacer una especie de decorado con la lana. Con 8 no me bastaría, por ahí con un poquito más de hilo que seguramente tengo en alguna otra mochila, porque vamos, la cantidad de arañas era espectacular, pero va a ser que lo digo y no es así. Ajá, bueno. Una cosa no quita la otra, ¿saben? A ver cuánto me falta. Bien, vamos a hacer así. Vamos a quitar telarañas. Aparte con la espada tocha. No, con esto. Quito. Quito. ¿Me parece a mí o no las estoy agarrando? Vale, con esto no sirve. Con la espada esta sí. Vale, esto lo quito. Bien, tengo telaraña, pero no lo puedo poner en el inventario. ¿Por qué? Porque tengo huesos. Bien, agarramos esta. Bueno, si no tendré telaraña. Si no tendré telaraña para sacar. Es que hay bichos que hacen el. Cuando. Hay creepers que cuando estallan me dejan telaraña, es un bicho. Fácil así. Al pueblo. Mira, aquí hay más. Es que las arañas llegan a ser un problema, bastante problema grande, ¿saben? Vale, con esto y esto es suficiente. Agarramos esto, hacemos así, sacamos tres de lana más, la lana esta la convertimos. Es que también voy a tener que sacar la telaraña, pero se saca más rápido con tijeras, así que tenemos unas tijeras adentro, no las estoy usando. Sí, lo sé, pero eso es cosa de otro momento, ¿eh? Hablaremos de eso en otro momento. Vale, el techo. Podríamos hacer un... Vale. Ahora voy, ch chicos, esperen. Listo, chicos, perdón por esa distracción. ¿Cuánto vamos? Vale.
18, bueno, voy a tener un poquito de problemas después para cronometrar el video bien como tiene que quedar, pero esto lo pongo aquí. Bueno, creo que le erré en el tamaño, ¿no? No, 3 justo. Miren, simétrico perfectamente, ¿eh? Otra cosa no, pero la simetría que nos falte. Ahí estamos. Y quedó un diseño, la verdad, que bastante bonito. Déjenme decírselos. Hay gente que juega con las texturas de Minecraft. Yo digo que esos son brujos. Vale. Esto lo pongo aquí. Bien. Esto lo pongo aquí. 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 Así, 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 así. Así. Así, así. Muy bien. Muy bien. Esto lo quito, lo pongo así. A esta casa no le vamos a hacer segundo piso, pero ya le alfombramos todo el... Ah, que se lo podía volver alfombrado, qué tonto que soy. Y no gastaba tanta... Bueno, ya está. Para la próxima. Sí, que alfombrar es fácil porque son básicamente dos, ¿no? Dos de lana salen tres. Pues, ¿qué les digo? Pues muy bien. Bueno, me faltó uno de aquí. Miren, casi, casi perfecto, ¿eh? Bueno, pero ya... Ahí estamos, listo. ¿Qué les parece? La verdad, bastante tiquismiquis. Bueno, el tema. Esta casa ya casi está. Le falta el techo, que el techo sí nos la apañamos bien. Vale, esperen un minutito. Dentro de una mochila tendría que tener... A ver. A ver, a ver. Vamos a dejar esto y esto. Tengo lámparas de redstone que podríamos utilizar. Yo recién creo que aquí había una antorcha de red. Madre mía, ni hecho posta. Tenemos lámparas de redstone, antorchas de redstone. Vale. Tenemos. Estoy reciclando materiales, ¿eh? No se diga que no se cuente que la mouse no recicla. Además, bastante. Vale, podría haber utilizado. Tenemos quicksand, que son arenas movedizas y tronco de árbol magnífico. El tronco de árbol magnífico lo vamos a meter aquí. Y nos vamos a pasar de largo. Mucho, aparte mucho. Ponemos esto aquí y esto aquí. Listo. Nos aquí y hacemos primero. Como esto va a ir tapado y quiero que se vea, vamos a poner una aquí, otra aquí. Otra. Aquí además el pack de texturas, este es muy bonito como para hacer esto. Bien, voy a necesitar más de estas. Que esto no funciona. ¿Cómo? A ver, espera un minutito. Seco la visión nocturna que dura 8 segunditos. Y vamos a ver si esto funciona o no. Bueno. Ahí está. Sí, funciona. Funciona, alimenta la lámpara de redstone además perfectamente. Vamos a hacer aquí arriba un diseño también. Tendría que cambiar el tinte. Para cambiar el tinte tengo el morado de abajo. Que bueno. Diseño, diseño. Nos queda un solo tinte de este color y no lo podemos hacer con tolones de árbol magnífico. Necesito que lo vamos a hacer con esta misma madera. Ah, no hay magenta. Bueno. Qué sé yo, pasamos esto abajo, ponemos así, bien, este de aquí no va, bueno, sí, porque esto mucho no queda. Vale, voy a hacer, bueno, sí, tendré que hacer, aquí tenía un problema, voy a hacer escaleras de madera, vale. Que creo que puedo hacer de madera blanca, así que no tengo problema. De adentro va a quedar el piso. No, tendría que hacerlo de otro material. Porque madera blanca, igual me lo hago con otro tipo de madera. Bueno, en los árboles dorados. Y si tengo, tengo la parte de acá toda hecha de árboles, que si esto es Minecraft. Ponemos esto así. Vale. Haría un diseño en cruz que quedaría bastante bonito. A ver, todo me parece bonito. A ver, dijimos
Bueno, me voy a guiar por el piso. Bien. Así, 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 así. Y listo. Bien, y el medio de esto es esto. Esto que tengo arriba, así. Así y así. Y estos son como unos tirantes de madera. ¿Qué son tirantes de madera? Bueno, son esas cosas que tienen en el techo para que no se caigan. Vale, o para que le hagan medio de resistencia. Podríamos hacer otro tirante. Lo podría dejar así. Aunque queda... Ah, si lo hago así, sí, queda mucho mejor así. Bueno, o no, porque no tengo. Bueno, sí, tengo, esperen. Bueno, este árbol no. Aquí tiene que haber... Vale, este árbol. Uy, bueno, ahí tengo más madera. Sí, sí que quieren ser parte de la casa. Ahí estamos, más madera. Vamos aquí, ponemos esto aquí, saco aquí. Ah, que es madera distinta. Madera de roble, pero eso lo modificamos, ya van a ver. Ya van a ver, ya van a ver. Vale, ponemos esta madera aquí. Agarramos la piedra filosofal, pero para algo está. Ah, no cambia la madera. Bueno, no le preste mucha atención a eso, ¿vale? Ahí estamos. Vale, y si le pego al suelo, desaparece todo, ¿no? Me imagino, sí. Vale. La siguiente casa, ya veré. Bueno, lo que podría hacer es utilizar esta madera. Hacer esto. Ahí. Ahí, ven que me olvidé que tenemos que encender las lámparas de redstone. Voy a dejarle un agujerito para poner luz. Luz. Me cago. Aquí va. Voy a hacer el agujerito para poner la antorcha. Además, que esto va a quedar tipo diseño y va a estar muy bonito. Ahí. Y aquí, aquí, aquí. Ahí me olvidé y tapé la que no tenía que tapar. Esto va aquí. Esta la quito. No, tengo que quitar. Sí, esa. Exacto. Vale. Ahí estamos. Lo último que tendríamos que hacer por este episodio y finiquitamos es darle de comer a los animales. Me voy a poner el casco. Así ustedes ven bien. Qué maravilla. Qué maravilla lo de la visión nocturna, macho. Bien, ahora. El que se le haya ocurrido en Minecraft poner visión nocturna, chapó por él. Chapó por él. Vale, aquí tengo que usar la azada. Esta. Vale. En esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ahora, papas no. Esto sí. Bien. Y como tengo el anillo de la fertilidad, crece todo. Así que... Vale, y aparte del anillo de la fertilidad yo tenía algo más, que es el reloj, que el reloj va a hacer que los animales tengan el feedback de reproducción mucho más lento. Si esto es así, bajo por aquí, uso el... Ahí está, muy bien. Es que... Flipante, flipante. Vale, ahora. Ovejas, reproduzcanse. Bien. Que surge el amor y ovejitas. Vale, supuestamente el reloj lo que hace es hacer que las criaturas se muevan mucho más rápido. Cosa que no veo que funcione. A ver. Ah, fast forward. Esto tendría que hacer fast. Rain of fast. A ver, el sol. Vale. Fast. Esto va para atrás. Esto va para adelante. Ah, no, que es para que el tiempo transcurra más rápido. Bueno, esto supuestamente tendría que hacer que las ovejas ya estén para reproducirse otra vez, ¿no? A ver. No, aún no, voy a esperar un poco más. Vale, los cerdos. Ven aquí pequeños. Tú. Vale, ahí van dos cerdos. Aquí van otros dos. Y otros dos.
Bien, estos cerdos tienen que darme tres cerditos más. Estas vacas que me están dejando una cantidad de moñigos que no es ni medio normal. Vale, 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 vale. Ah, no, que les estoy dando con zanahorias. Con razón no se me acercaban. ¿Qué les dije? ¿Qué les está pasando a estas vacas? Vale, estas vacas ya están. Listo. Listo, ahí que se reproduzcan. Y a los pollitos. Pollito, pollito, pollito. Te juro que no te he golpeado. Es que a veces se equivoca como de clic y hace de cuenta que le pego al pollo. Vale, aquí hay más. Aquí hay más. ¿Ven? No estoy tocando. Es más, cuando doy clic este, levanto el dedo. Vale, ahí estamos. Ya están las ovejitas que me dieron experiencia. Y los cerdicos. Y ahora quiero ver si puedo volver a darle de comer a las ovejas. No. O sea que lo del reloj no funciona como yo creo que funciona. Bien. Bien, bien, bien. Esto ya está. Me gustaría conseguir más caballos, pero tenemos nuestros caballos aquí. Tenemos una super armadura. Tenemos criaturas. Pudimos avanzar con el pueblo. Y ahora quiero ver cuáles son los materiales que se necesitan para continuar. Y ver los siguientes pasos que tomaremos dentro de la serie. Obviamente tenemos que seguir con el Harkonnen Endespace. Ah, no, esperen un minutito que hay una foto. Dos cosas que me faltan. Llegamos con el tiempo. Me queda muy poco, pero sí. No, en realidad no. Ay, Dios. El tiempo en Minecraft es tirano. Una pecerita. Voy a ver si tengo cristal del transparente. La pecera, no sé dónde la... Ah, oh, ya sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Ya sé. Vale, necesito... Cristal. Clear Glass. Que este tiene MC, igual que este. Son el mismo cristal, creo. Vale, necesito esto. Juntar las zanahorias. Y tirar las sobrantes. Bien, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar este cristal para hacer una super pecera. Aprovechar que hay coral en el mundo. Es que la que se va a venir ahora no es ni medio normal. Y voy a poner... Voy a poder meter... En la casa vamos a aprovechar que es grande y vamos a poder hasta meter una ballena. Se viene. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? Por cierto, voy a cortar esto porque ya debe estar. Bien. Listo. Lo tengo en el inventario. Sí. Vale. Pongo esto aquí. Inventario. ¿Quién iba a decir que iba a volver a hablar de inventario después de tanto tiempo? Porque yo estuve un tiempo en una biblioteca, librería. Un minutito, chicos. Vale, chicos, ya estamos de vuelta. Tendría que aprovechar, ir a la sala de cofres y poner... hacerle una decoración a esto. Pero voy a hacer algo muy simple. Cosa de que ustedes puedan ver lo de qué haremos para los siguientes episodios. Lo veremos en los siguientes episodios. Tenemos Fancy Obsidian Brick. También tenemos Infiedra. Ah, no, lo podríamos hacer con árboles magníficos. Ah, ya sé. Habían unos árboles magníficos que... vale, esperen un minutito que ahora... Había una forma de craft... No, vale. Cocinando no. Yo quiero ver crafteando. Vale, si yo meto esto en una mesa de crafteo. Espera un minutito. Así. La arena esta se va. Esto lo pongo aquí. Le damos a la U. Esto. Lo que podemos hacer. Bloque musical. Ah, vale. Es... Creo que con el Thumbcraft... Vale, no, aquí. Me la pasé de largo. No. Eso era raro. No. Podemos hacer esta madera. Que no. Sí. No. O sí. Vale, esto es... No. Vale, usaré estos.
Hay unos que podemos hacer Eternal Platforms para poder interactuar directamente con los animales, pero la verdad que no. No tengo ganas. Podríamos hacer la pecera aquí o sobre todo esto. Creo que cuanto espacio por ahí esto lo usamos en un futuro. No, estaría bien hacerla aquí arriba. No, 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 porque yo lo quiero ver desde abajo los animales. Así que mejor la hacemos para allá. Así que vamos a partir desde aquí. Que no sé si... A ver, voy a aumentarme un minutito el renderizado. Dejo hechas las partes. Vale. Esto tendría que partir desde... No, vamos a hacerlo partir desde aquí. Bien. Vale. Vale. ¿Cuánto hice? Esto lo tiro. Esto lo tiro ya. Ahí tengo los cuatro stacks. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De paso cuento la cantidad de bloques que hay, que es una tontería, pero de paso cuento la cantidad de bloques que hay desde allá hasta acá. Vale. Esto sería el centro, ¿vale? No, uno más. Porque si nosotros subimos al segundo piso y miramos por la ventana, tendríamos que poder ver esto perfectamente. Ahora vamos a hacer así. Ahí está. Bueno, hasta ahí. Bien. ¿Qué son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá. Bien, 11 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Vale. Aquí vamos a hacer para atrás. Y si le... Ah, oh, madre mía, si le ponemos las luces en la parte de adentro del Thaumcraft, las nuevas luces que se pueden tintar, es que me ha hecho una maravilla. No sé si me va a aguantar el PC con tanto bicho dando vuelta adentro, pero ojo, vale. El super proyecto. El super proyecto. Madre mía. Sí, el superproyecto Aquarium, madre mía. Me acuerdo que había un, creo que era un campo, un parque acuático que se llamaba Aquarium. Que creo que lo haremos. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. El colegio se va a transformar en un colegio acuario. Un supercolegio acuario. Eso lo voy a quitar en breves. Vale. Vamos para acá. Esto quedó simétrico. Esos dos de ahí también los tengo que quitar. No sé si cabrá una ballena aquí, que imagino que sí. Quiero imaginar que sí va. Pero bueno, ahí estamos. Recordatorio, quitar esos dos de ahí. Vale. Y vale, listo. Ahí está. Vamos a sacarnos una fotito para el mini proyecto que está ahí en marcha, ya en construcción. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio de Mejalco Dragon. Perdón si fue un poquito más rápido, más largo. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más en Mejalco Dragon con Dreco y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.